Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Fe Mueve Montañas, otra emisión más aquí compartiendo con ustedes desde TLV 1 y Canal Santa María para informarte toda la verdad primero. Bueno, hoy en realidad estamos grabando el programa, es 27 de agosto y la primera transmisión radial fue el 27 de agosto de 1920. Esto va dirigido a todos los comunicadores y a todos los locutores, conduciendo radio o televisión como lo estoy haciendo en este momento. Digo, es importantísimo que nosotros sepamos elegir la agenda setting. De la agenda setting sabemos que deriva a la agenda pública. Somos nosotros quienes luego imponemos lo que va a hablar el país, de lo que va a hablar el país. Pero tenemos que informar con responsabilidad, con honestidad, porque es eso lo que se merece el público. Y no estar informando y seguir corrientes como marionetas circenses, ¿no? Acomodándonos a la línea que nos bajan. Sí, entiendo que muchas veces tenemos que comer y tenemos que seguir viviendo, pero esto es lo importante, de tener virtudes, de tener principios y de tener valores. Comunicadores sociales con valores y con principios. Porque si uno tiene esos pilares, no te mueven. Uno transmite la verdad, uno cuenta la verdad e informa a la gente y no desinforma como suele ocurrir. Pero como estamos en un canal que es toda la verdad primero y como esta correntina, bien formada por su madre María del Rosario Ricotti, te cuenta la verdad, le guste a quien le guste y se enoje quien se enoje, recordás que nosotros te dijimos en programas pasados, anteriores, que la ideología de género era nefasta y que la ideología de género no era enseñar a los chicos en el colegio educación sexual. Eso hay que enseñar, pero educación sexual integral. La televisión se levantó en contra de lo que he dicho, pero para que se compruebe, aquí vemos otra de las tantas pruebas que están en el país. Mira, esto nos cedió, estas imágenes nos cedieron Canal 10 de Córdoba. Esto pasó en un colegio de una provincia vecina. Velo, por favor. Fuimos hasta la escuela del Bicentenario, sí. Y resulta que nos encontramos con que las autoridades de esta escuela nos cerraron la puerta con llave, apenas nos vieron. Así que nos tuvimos que trasladar hasta la casa de una de las mamás. Están los padres, por supuesto, indignadísimos con la reacción de los docentes de esa escuela que nos cerraron la puerta con llave y con lo que ocurrió con los alumnos de tercer y cuarto grado. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, indignada. Sí, la verdad que sí, porque ayer en la jornada del escolar a los niños les pasaron un video en los cuales nosotros no fuimos informados de educación sexual y hay varios capítulos en los cuales los niños le enseñan las partes del cuerpo, tanto nena como varones, pero hay un capítulo específico en donde los chicos prácticamente les enseñan a tener relaciones sexuales. Los niños tienen 9 años y yo no estoy de acuerdo con lo que han pasado y no nos fuimos informados nosotros. ¿Cuál fue la reacción de tu hijo? Mi nene sintió mucha vergüenza y no quiso jugar, por ejemplo, el día de ayer con una compañera que siempre juega, tanto la nenita también. No quisieron jugar y ellos juegan todos los días y ayer no quisieron jugar. Anoche, por ejemplo, mi nene estaba estudiando para una prueba que tenían hoy día y en la prueba me salió con preguntas del video. O sea que tienen la cabeza metido en ese tema y ellos no tienen edad para eso. Yo creo que la cabeza de los niños en cuarto grado, en mi tiempo por ejemplo, el trauma de los chicos era la multiplicación, la división, sumas, restas, tablas. Hoy día mi hijo tiene un trauma de las relaciones sexuales. Mire la altura del año que estamos, entrando a septiembre, y los chicos no te saben ni siquiera la tabla del 2. Es una vergüenza. Y le pasan un video de cómo tienen que tener relaciones, cómo tienen que tocarse. En el video dicen las palabras que tienen que hacer, que decir, cómo se tienen que tocar, dónde se tienen que tocar. Cuando nosotros como padres, a los chicos les enseñamos límites. Vos no tenés que hacer esto, vos no tenés que hacer el otro y no tenés que dejar que te hagan nada. Y sin embargo en el video sale cómo tienen que tocar a la nena, a dónde la tienen que tocar y la nena dónde tiene que tocar al nene. ¿Han estado reunidos con la directora o con docente? ¿Qué les han dicho? Que esto es normal en edad.
que dice que viene del Ministerio de Educación y que tienen que enseñarle todas estas cosas. Nosotros no estamos de acuerdo. Le dijimos que por qué no hizo una previa reunión avisándonos, informándonos de lo que le iban a enseñar a los chicos, porque nosotros no estamos de acuerdo. Lo educamos de una manera y sentimos que nos han atropellado todo lo que le hemos enseñado nosotros. Tu nena, por ejemplo, sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, ella ayer yo le pregunté qué sintió con ese video. Me sentí desnuda, mami, me dijo. Me sentí desnuda. Imagínate cómo estaba yo. Porque, o sea, varias preguntas tuvo y preguntándome sobre el video y no sabía qué responderle. No sabía qué responderle. ¿Vos como papá? Y sí, porque ahora dice que esta otra semana lo van a dar un curso a nosotros. Pero lo tendrían que haber dado antes o hacerlo ver a nosotros el video antes. Y por lo menos decir, bueno, acompañar el video a la maestra con lo que están viendo o decir, bueno, vamos a darle a las chicas una cosa, o sea, lo mismo, pero sola y a los varones solo. Porque esto es intimidad, eso, ¿no? Los chicos ahora se entran a ver qué van a hacer y es más, le enseñaban, la verdad, como dice ella, a tocarse, le enseñaban cómo hacía el perro, no sé, una locura eso. ¿Qué van a hacer, papás? Y nosotros, yo voy a ir al ministerio. Y quiero una respuesta del ministerio. Quiero el ministerio que agarre y que vea qué va a hacer con ese video. Si no, voy a poner un abogado y me voy a ir a tribunales. Porque es una vergüenza. Es una vergüenza para los chicos. Bueno, esta es la palabra de las mamás y la indignación que tienen por este video tan polémico que en realidad ellas piensan que tendría que haberse dado en grados superiores, no en chicos de 8 o 9 años. Está instalada la polémica, chicos, desde aquí, desde Barrio Héroes de Malvinas. Adelante ustedes. Son pequeñas cosas que ya estamos empezando a ver en la República Argentina para que ustedes comprueben, esta es la verdad, señores. Recuerdan que en programas también anteriores les he leído, se lo voy a volver a leer, lo que el diputado, Juan Brush de Córdoba, en un momento, claro, él cuestionó, dijo, ¿por qué el Ministerio de Educación en forma arbitraria contrata a Fundación Huésped para dar educación sexual integral y prevención del aborto a los adolescentes? Recordemos que Fundación Huésped es una fundación paga, solventada, bancada por la YPF Planned Parenthood, que es la mayor abortista del mundo. Entonces, acá vemos dónde está el punto. Fundación Huésped te va a mal enseñar, no te va a enseñar. Lo que está haciendo es enseñar genitalidad, tiene un solo punto de convergencia, que es el aborto. Esto es lo que enseña Fundación Huésped y obviamente la libertad en el sexo. Los chicos tienen que saber, los chicos tienen que ver y ya están maduros para hacerlo. No, señor, no podemos un cerebro de 5, 6 y 7 años donde están como esponjas ávidas para aprender, enseñarles una mala conducta que los va a maleducar y no a educar. Quiero contarte también, por ejemplo, entre estos planes, entre el plan de educación sexual que está en las currículas que bajó Fundación Huésped cuando firmó el Estado con esta dicha fundación, recordemos que Khan, su presidente de Fundación Huésped, admitió en una de las ponencias entre legislatura y el Senado que ellos recibían plata de la Planned Parenthood. Obviamente que la ideología de ellos es promover, hacer propaganda e incitar al aborto. Mirá, Fundación Huésped solventada, lo que te acabo de decir, ¿no? Desde hace tanto tiempo por la YPF, propuso al Ministerio de Educación de la Nación implementar el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Esto corresponde a la ley 26.150. Con una aplicación, es fatal, una aplicación tecnológica que fácilmente puede ser descargada e instalada desde cualquier celular. La aplicación se llama Vamos. Esta aplicación es una herramienta online que entre sus habilidades propone el acceso a consultorios online, servicios integrales sobre la interrupción legal del embarazo. Esto obviamente objeta el diputado cordobés Juan Brush. Esta aplicación, que es de sencilla navegación y que cualquier chico lo puede hacer porque hoy por hoy todos los niños están con el celular, ofrece direcciones cercanas al radio en el que se encuentre la persona que quiera consultar por asesoría en interrupción del embarazo. Arbitrariamente contrario a todo lo que la ley hoy día estipula. Dentro de esta aplicación también figuran fundaciones y ONGs subvencionadas por la YPF.
Claramente todas proponen el aborto y son todas las que van a aconsejar a tu hijo sobre cómo abortar. Con los fondos públicos se banca todo esto. Los fondos públicos, que es tu dinero, mi dinero, el dinero de todos los ciudadanos argentinos, incluido de los ciudadanos que estamos a favor de la vida y no a favor del aborto, ni del libertinaje, ni de la destrucción de la cabeza de nuestros hijos. Lo que están haciendo en realidad es violando abiertamente los principios de igualdad jurídica que establece nuestra Constitución Nacional en el artículo 16. Lo que se torna abiertamente inconstitucional. Es decir, señores, yo creo que estamos en presencia de una decadencia de valores, de principios. Estamos en un momento donde quieren defenestrar, destruir y derribar la familia, los niños, las mujeres y la iglesia. La familia es el pilar fundamental donde cada niño puede ser tal y cual como es. Es ese hábitat ecológico donde nos formamos y somos acogidos, nos sentimos protegidos, nos sentimos amparados. Pero si nosotros los padres no ahondamos y no miramos lo que están enseñando a nuestros hijos en el colegio, vamos a ser nosotros los responsables de lo que pase con la cabecita de nuestros niños. Tomémonos esos minutos en algún momento, en algún día de la semana, para ir a hablar con los maestros, con los directores y decir, muéstreme la currícula, ¿qué le van a enseñar a mis hijos? Sean ustedes quienes den la autorización para que determinado material sea visto por sus hijos, porque después no le podés sacar de la cabecita eso. Miren, lo que va a lograr esta ideología de género, esta currícula bajada en los colegios, es despertar en los chicos una curiosidad que les va a dañar el cuerpo y el alma. Y vamos a estar desviando niños desde tan chiquititos. Ya tendrán tiempo ellos en su momento de elegir su sexualidad. Pero el deber de los mayores, de los maestros y de los padres, con conciencia recta, es educar a los chicos en una buena formación sexual, que esto incluye, primero, educar su voluntad, su mente, su alma, formarlos en relaciones sólidas y no líquidas, en ver con quién, en guiarlos, cómo debe ser esa pareja, o sea, que tenga virtudes, no decirle quién tiene que ser y quién no, no, virtudes. Enseñar a los chicos que ellos aprendan virtudes, que ellos aprendan a elegir esa persona. Enseñarles a ver cuándo es el momento de esa primera relación. No que sean incitados a tener relación porque ya cumpliste tantos años, 13, 12, un hombre, por ejemplo, y tenés que ir, no sé, a estar con una mujer. No, señor. Primero eduquemos el alma, eduquemos la moral, eduquemos la voluntad, la mente y el corazón de los niños, para no tener chicos que en la adolescencia y en la adultez sean chicos heridos, porque la sexualidad no está separada del alma. Dicen, muchas veces alegan las personas, ah, pero no importa, me fui infiel, pero la sexualidad, él me ama a mí y tiene sexo con otra persona. No es así. Somos alma, mente y cuerpo. Y la sexualidad es parte de tu cuerpo, o sea que es parte tuya. No estás separada. Todo acto que vos hagas con tu cuerpo, con tu mente o con tu alma, tiene consecuencias. Y si el acto fue bueno, las consecuencias serán buenas. Y si el acto fue malo, las consecuencias serán nefastas. Entonces, evitemos que nuestros hijos caigan en estos golpazos. Por lo menos nosotros advirtámosle. Si ellos luego se equivocan, bueno, pero nosotros como padres, como adultos, le advertimos. Voy a compartir contigo ahora un video porque el ataque contra nuestros niños no solo es la ideología de género, no solo es todo esto que viene, ¿no? Que es como son ramas, se van abriendo ramas, sino también quiero que veas esto, es la eugenesia. El sistema eugenésico, es la nueva guerra contra nuestros niños. Veamos un pequeño video y luego lo comentamos.
En su búsqueda para deshacer lo que es natural y bueno, el sistema eugenésico tiene lanzada una guerra contra los niños. Esta guerra contra los niños es muy real y no debe confundirse con las falsas guerras inventadas y voceadas por los medios de manipulación. La primera línea de ataque del sistema eugenésico es la usurpación del gobierno de la patria potestad y la reducción de la edad del consentimiento para los procedimientos médicos peligrosos e innecesarios. Hay una nueva legislación en Australia que prepara el terreno para consentir la esterilización de los niños a cualquier edad sin el consentimiento de sus padres. El proyecto de ley establece que un psiquiatra determina que un niño menor de 18 años es suficientemente maduro y puede ser esterilizado sin el consentimiento de sus padres. No hay requisito de edad mínima, siempre que el niño sea considerado lo suficientemente maduro por un psiquiatra. La legislación conocida como el Proyecto de Ley de Salud Mental 2011 permite que a los niños de 12 años de edad se les pueda someter a psicocirugía y electroshock. Otras nuevas legislaciones en Australia exigen que los niños sean detenidos involuntariamente si se sospecha de enfermedad mental y pueden ser retenidos por la fuerza. En programas de televisión de Canadá promueven la eutanasia de niños con discapacidad, con el nombre de Misericordia. Cabe recordar que en el contexto nazi, eutanasia representó un término eufemístico para un programa de asesinato clandestino dirigido a pacientes con discapacidad mental y física, una auténtica aberración. El 18 de agosto de 1939, el Ministerio del Interior del Reich distribuyó un decreto convincente a todos los médicos y enfermeras para que reportasen al Reich a los recién nacidos y niños menores de 3 años que presentaban señales severas de discapacidad o mental o física. A partir de octubre de ese año, las autoridades de salud pública empezaron a animar a los padres de estos niños a que metiesen a sus hijos pequeños en una serie de clínicas pediátricas especialmente designadas en toda Alemania y Austria. Estas clínicas en realidad eran salas de guardería para matar a estos niños, donde personal médico especialmente reclutado asesinaba a sus jóvenes pupilos con sobredosis letales de medicamentos o por inanición. En los Estados Unidos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció que todos los planes de atención de salud de los estudiantes deberán incluir cobertura de una cirugía voluntaria de esterilización. Las mujeres en edad universitaria que no asisten a la escuela también tendrán cobertura de esterilización gratuita si están aseguradas a través de un jefe, sus padres o algún tipo de plan de subsidio por el gobierno. En Inglaterra, los niños que se creen que están en riesgo de caer en una vida criminal y de agresión pueden y deben ser identificados a la edad de 2 años, de acuerdo con un experto en disciplina del gobierno, Charles Taylor. Este señor dijo que aquellos niños que pudieran salirse del carril deben ser enviados a instituciones especializadas de comportamiento a la edad de 5 años para detener la escalada de su mala conducta. El eugenista Bill Gates admite abiertamente que él quiere que el mundo tenga muchos menos niños. Él y sus amigos eugenésicos tienen planes para reducir la población mundial. La fundación Bill y Melinda Gates compró 500.000 acciones de Monsanto en 2010 por valor de más de 23 millones de dólares. Además, el sistema educativo público no es un fracaso, es un enorme éxito en su propósito de embrutecimiento deliberado de los niños, el aborregamiento. Es un éxito para el sistema eugenésico, que moldea nuestras mentes a través de un sistema robótico de aprendizaje. La educación pública es un monopolio que utiliza el poder de la policía del Estado para garantizar a sus clientes que los niños vayan al colegio, sí o sí, debido a que las leyes de absentismo escolar hacen obligatoria la asistencia a que te adoctrinen. Las escuelas públicas ahora emplean el sistema socialista nacional prusiano para crear drones humanos para el ejército, trabajadores obedientes para las minas y las empresas, subordinados civiles, siervos del gobierno, y ciudadanos condicionados a obedecer en silencio a las figuras de la autoridad. Nuestra educación prusiana nos enseña a no cuestionar el sistema construido por nuestros oscuros gobernantes, que consiste en el absurdo paradigma político de división, izquierda versus derecha, y divide y vencerás, el nuevo orden mundial, construido sobre una base de arena de la moneda fiduciaria basada en la deuda y la banca de reserva fraccional. Este video que acabamos de ver seguramente te dejó impresionado, a mí también. Vamos a estar conversando en breve, en el próximo bloque, con la doctora Chinda Brandolino para que nos explique qué es esto de la eugenesia, qué se viene con esto de las vacunas y de bajar la edad donde los chicos pueden decidir. O sea, ya no los 18 años, sino antes. Es decir, sacar la patria potestad para que los padres no puedan decidir sobre ellos y que ellos puedan hacerlo en edades tempranas. Bueno, vos sabés que para informarte toda la verdad primero, como lo hacemos aquí en TeleB1, nos mantenemos con tu colaboración. Mirá, podés, ahí tenés, vamos, entras a YouTube y podés ayudarnos y colaborar con lo que vos puedas. Si querés cursos, por ejemplo, filosofía, psicología, historia, el mejor lugar, SEPA, míralo.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bien, vamos nosotros a un corte y en el próximo bloque vamos a estar charlando sobre la eugenesia y las vacunas y la imposición y la bajada de edad para patria potestad con la doctora Chinda Brandolino. Ya regresamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Estamos de regreso aquí en La Fe Mueve Montañas y vamos a explicarte ahora todo lo que dijimos en el bloque anterior. Todo esto que preocupa a los padres y que nos preocupa a nosotros, los comunicadores, que realmente transmitimos la verdad. Para eso, nuestra invitada del día de hoy, que es un lujo tenerla en este estudio, es la doctora Chinda Brandolino. Ella es clínica forense y legista. Doctora, gracias por estar en este programa. ¿Cómo estás, querida? Un gusto Muy estar bien. Acá. Gracias por invitarme. Por favor, vos por estar, que sé que te vas corriendo al consultorio. Como siempre, corriendo. Doctora mía, ¿qué está pasando con esta revolución? ¿Cuál es este ataque tan terrible, intenso a nuestros niños? Están queriendo reducir la edad de patria potestad para que los chicos puedan hacer, por ejemplo, esterilización. Tenemos que tener en claro, como yo he hablado en muchas conferencias y en este canal particularmente, que hay un gobierno mundial, por supuesto, diabólico. O sea, abiertamente tenemos que hablar, que responde a poderes muy oscuros, que es evidente, porque en realidad todas las medidas que toma son malas, son malvadas, y tienden abiertamente, ya no con con disimulo ni con pudor, al controlar el nacimiento, a exterminar la población, a esterilizar a niños y adultos, atacarlos farmacológicamente, biológicamente, de mil maneras, y además, como bien decía ese video, embrutecerlos, es decir, disminuir la inteligencia, de manera tal que se comporten como obreros ciegos o como robots, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde fundamentamos esto? En la consolidación de ese nuevo orden después de la Segunda Guerra Mundial y quiénes son los que lo integran, podemos decir con nombre y apellido, la corona británica, la corona danesa, la corona holandesa y asociados a los que estos, digamos, supuestos aristócratas, llaman plebeyos, ya que asimismo se llaman olímpicos, que son las fortunas más grandes de Occidente. Estamos hablando principalmente de Rothschild, que fue, si recordás, Gisela, quien financió el movimiento de independencia de Hispanoamérica para sustraer del ámbito de España toda América y quedar a merced de la esclavitud de Inglaterra, como nos ocurre ahora. Rothschild decía, Rockefeller y Morgan. Diría fortunas en primera línea. Como esto se trata de plutarquía, es decir, el gobierno de los más ricos, no el gobierno de los mejores, el gobierno de los buenos, el gobierno de los más capaces, no, no. Es el gobierno mundial de los más ricos. Eso es una plutarquía. Los pudientes, los adinerados. Los más adinerados. Eso es una plutarquía, por supuesto, inconsultamente sobre cómo adquirieron ese dinero. No querramos saber cómo ese dinero fue adquirido y a qué costo de sangre fue adquirido. No. Nos basta con ver la historia de los últimos 200 años, la mala fe, por ejemplo, con que Rothschild
apostando a Napoleón, a la pérdida de Napoleón, quintuplicó su fortuna, siempre con mentiras, engaños y una enorme astucia, e ingenieros sociales que trabajan para ellos. En esta primera línea decimos las grandes fortunas, Morgan, Rockefeller y Rothschild. Rockefeller es el que administra el poder mundial, acaba de morir de 104 años hace un par de meses, Rockefeller IV, y está ya en el poder Rockefeller V. Pero después hay una segunda línea de millonarios totalmente adscriptos a esta voluntad, a esta ideología, a este pensamiento de exterminio sobre la sociedad. ¿Está Bill Gates ahí? Bill Gates. Entonces podremos hablar de Soros, de George Soros, de Bill Gates y de Monsanto. Sería la segunda línea de millonarios ya. Todos ellos pueden comprar varias veces el planeta con lo que tiene adentro, ¿no? Es una producción de riquezas enormes a expensas de la sangre de la gente. Pero bueno, todos ellos tienen una ideología eugenista. Tanto es así, que es eugenesia, es mejoramiento de la raza. Ellos se consideran superiores, lo han dicho muchísimas veces, y de hecho Axel Jones ha publicado un documental que en alguna ocasión he comentado en un programa de TV1, que se llama Endgame, fin de juego, donde muestra cómo Rockefeller y ese sector de gente que manejaba el mundo, obsesionado por la eugenesia, habían hecho endogamia, solo se casaban entre ellos y por supuesto tuvieron gran cantidad de hijos retardados y malformados y demás. Bueno, esto pasaba también con los alemanes, ¿no? Reclutaban las chicas a las rubias para que pudiesen tener hijos. También estaban en el camino de la eugenesia porque... Bueno, yo quiero aclararte modificar esto. Modificar la raza. Porque acá sí. Se habló de Alemania y yo te quiero decir que Inglaterra es muy anterior a Alemania en la eugenesia. Mucho antes de que se declare la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía 27 estados donde la eugenesia fue obligatoria y esterilizaron a cientos de miles de familias. Hay muchos documentales sobre el tema. Vos tenías, por ejemplo, un sobrino preso o un chiquito retardado y entonces ya te tenían que esterilizar para que vos no tuvieras hijos. Cientos de miles, muy anterior al Tercer Reich. También quiero aclararte respecto a eso que fue... Justamente el presidente norteamericano que le envía a Hitler el libro de Grant, La agonía de la gran raza, diciéndole que tenía que hacer prevalecer la raza aria y exterminar. O sea, quiero decirte que parte de Inglaterra este principio eugenésico, hay mucho desconocimiento en el tema. Y tanto es así que es el presidente norteamericano y particularmente Rockefeller quien manda a una mujer malvada, ¿no? Estamos hablando de una tal Margaret Thatcher, a la que yo me he referido en varios programas. Margaret Thatcher era una resentida, una mujer que era la onceava hija de una familia inmigrante, por lo tanto era muy, muy resentida. Su padre era socialista, comunista. Ella se hace marxista desde joven, revolucionaria, se junta con un médico psiquiatra freudiano que ya hablaba de la revolución sexual, de que había que liberarse del matrimonio monogámico. La convence de esas ideas, se hace marxista militante, pero además era terriblemente racista. Odiaba a los negros y a los latinos. Y ella, entre 1916 y 1930, hace en Harlem, en Nueva York, la primera clínica de aborto para negros. Y ella misma dice, en su libro, primero en su autobiografía, dice, hice manejar la clínica con comadronas y ministros negros para que los negros no sospechen. Pero además hizo la Liga de Control de Natalidad. Y escribió un libro muy anterior a Alemania, por eso te hago esta aclaración, sí. Que se llamó El pivot de la civilización. El pivot donde dice que toda la gente con lo que nosotros llamamos hoy discapacidad, ella dice los incapacitados, los menos capacitados, tienen que ser exterminados. Ella directamente, que es un lastre para la sociedad y que las iglesias hacen muy mal en ayudar a estos seres porque transforman en un peso muerto a los sectores superiores de la sociedad. Esta mujer, Margaret Thatcher, es la creadora del primer movimiento feminista norteamericano. Ya el feminismo se basa entonces en la abolición del matrimonio y la familia, el feminismo marxista, que es el que hay en nuestro país, y por supuesto en la eugenesia, en el exterminio de las personas con capacidades especiales, o lo que llamamos hoy discapacidad. Esta mujer viaja a la Alemania de Hitler, enviada por el presidente norteamericano, vamos a hacer un poquito de historia. Sí. Y llama, Hitler le asigna un médico, que fue el doctor Himmler, para hacer lo que se llamó la ley Himmler. Y dice así, se la dicta Margaret Thatcher a la ley Himmler, y dice así,
hay que hacer una profusa industria anticonceptiva. Los anticonceptivos no deben ser penados por la ley, deben estar al alcance de todas las mujeres en edad fértil. Debe insistirse en los beneficios sociales y económicos que tendrán las familias pequeñas. Debe insistirse en los beneficios sociales, culturales y económicos que tendrían las mujeres con pocos o ningún hijo. Debe insistirse, a su vez, en los posibles daños que pudieran ocasionar el embarazo y los partos. Debemos insistir en legalizar el aborto. Hay que entrenar para ello a médicas y comadronas. Si hacemos el aborto con esmero, mayor cantidad de mujeres rusas acudirán al mismo. ¿Por qué dice mujeres rusas? Es decir, porque Sánchez le propone a Hitler que avance sobre Rusia y cuando obtenga ese territorio que extermine el nacimiento de las mujeres rusas. Entonces, quiero rectificar esto. Eso se llamó Ley Himmler de control de natalidad. Nunca se puso en vigencia, porque cuando en el año 42 se decide que Alemania iba a perder la guerra, Margaret Sanger vuelve a los Estados Unidos y Rockefeller la llama para hacer, no solo había hecho ya la Liga de Control de Natalidad que esterilizó a cientos de miles de personas, sino que quiere hacer un organismo más eficaz. Y entonces hace, para que nadie vincule a Margaret Sanger con su Liga de Control de Natalidad y con la Ley Himmler que dictó Sanger, que se llamó Ley Himmler de Control de Natalidad, inventa Rockefeller el término paternidad planificada, parent-parent, justo en inglés. Y en 1942 hace la Federación Americana para Paternidad Planificada, 1942, uh-huh. Donde todo lo que se está haciendo en Argentina y en el mundo de control de natalidad se empezó a hacer en Estados Unidos. 10 años después hace la Federation International Parent-Parent, justo, es decir, la Federación Internacional de Paternidad Planificada, para llevar a todo el mundo el exterminio de niños y controlar el crecimiento poblacional. ¿Cuál es la idea de Rockefeller, de Bill Gates, de todos los que este monstruo que se llama Margaret Sanger? Seleccionar a la gente más rica y poderosa del planeta para que se quede con todo el planeta y exterminar el resto. Y en todo caso, lo que quede del resto, utilizarlos como esclavos en su propio beneficio. Esto es abierto. Esto ya no es una cosa disimulada, lo que vos acabas de mostrar es la guerra contra la población, se va a aplicar al mundo y se está aplicando un gobierno socialista, donde no haya socialista y comunista es lo mismo, donde no haya ninguna libertad individual, ninguna garantía, se debe acatar automáticamente la voluntad de los que mandan. Por supuesto, en este intermedio, todos los gobiernos que han surgido en los últimos 40 años, incluidos los nuestros, son solamente títeres abominables del gobierno mundial. Y te digo cómo es el mecanismo. Al segundo día de ganada una elección, el vicepresidente de turno viaja a Estados Unidos a la Casa de las Américas, que está en Nueva York, enfrente al CFR, el Consejo de Relaciones Internacionales. Recibe instrucciones el vicepresidente de turno y vuelve a Argentina y las baja a un organismo que se llama CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, formado por todos nuestros ministros de Economía y otra gente de nuestros gobiernos de los últimos 40 años. Reciben esas instrucciones y todo el mecanismo de gobierno que se pone en marcha depende de esas instrucciones que hayan bajado del Consejo de Relaciones Internacionales, que está justamente en Nueva York, frente a la Casa de las Américas. Todo este programa que ha puesto Macri, como el que puso la mujer anterior que nos gobernaba, están totalmente planificados en el CFR y tienden a reducirnos a un gobierno, a un pueblo masificado, embrutecido y esclavo, bajo la dirección de ellos, personeros, que son nada más que personeros o segundones de ese gobierno mundial. Pruebas no nos faltan, fíjate vos, no sobran. Ya se han sacado las caretas, las máscaras, ahora abiertamente. Ahora, doctora, lo que a mí me llama poderosamente la atención es cómo en muchos aspectos la población no se da cuenta. A ver, está bien que somos la minoría los que estamos informando de la realidad, ¿no? Pero la gente se engaña. Porque mira, esto se ha logrado con algo que denunció el recordado Papa Juan Pablo II, que son los medios de comunicación masivos, No solo la propaganda directa y continuamente con una información distorsionada que ahora justamente quería, llenas de mentiras, los diarios y los canales de televisión, abiertas mentiras para lograr un objetivo, sino también existe una cosa que es en las series, en la propaganda subliminal,
que existe al costado, arriba de la cámara, donde pasa y eso pasa directamente al cerebro. Por eso creo que tenemos que usar solo la multimedia y no todas las redes sociales y tratar de evitar los medios masivos. Recuerdo además que tiene nombre y apellido, es Ted Turner, el socio amigo de Bill Gates y de Monsanto, quien controla a través de la CNN todos los canales de televisión y todos los diarios del mundo. Esto hoy ya podemos poner nombre y apellido, no es una conspiración, no es que uno tenga ninguna teoría. Hay millones de documentos firmados, cualquiera puede acceder a eso. Y entonces estamos hablando de un gobierno mundial que tiene una política de siempre existió, de dominación y exterminio de los más débiles. El cristianismo trajo una pausa, es decir, con su Cristo, con su remozamiento de los 10 mandamientos, trae al hombre una conciencia moral y por supuesto con ese amarás a tu prójimo como a ti mismo, modifica esa conciencia social del hombre. Por eso podemos hablar de culturas precristianas y poscristianas. Estamos en una cultura poscristiana. Estamos en un tiempo de apostasía, que bueno, ya vemos manifestaciones en las calles donde las personas dicen, si querés apostatar de tu religión, tenés que... Se refieren exclusivamente a la religión católica. Sí, claro, a la católica. No a otras religiones, la apostasía se refiere, es decir, esta gente que maneja el mundo, que pertenece a su vez a sectas muy conocidas en la actualidad, ya es Vox Populi, la masonería argentina llama, es decir, pertenecen a distintas sectas masónicas, cuyo objetivo es la destrucción de la Iglesia Católica y de Cristo, ¿no? Dicho en todos los documentos, en todas sus actitudes, por eso llaman a la apostasía. Gran parte de los gobernantes de este momento en Argentina pertenecen a sectas masónicas, a la gran secta de masonería argentina. Acabo de recibir en el teléfono un WhatsApp sobre eso, ¿no es cierto? Donde se juramentan contra la Iglesia Católica. ¿Por qué? Lisa y llanamente porque la Iglesia Católica defiende la dignidad del hombre como valor absoluto, no negociable. Es decir, el hombre, sea pobre, rico, mujer, varón, de 10 semanas, 2 semanas de embarazo o 90 años, tiene la misma dignidad ante Dios y debe defender su libertad y sobre todo la libertad de conciencia y su vida. Entonces, ante este paradigma cristiano, si la gente cree eso y lo cree fervientemente, el gobierno mundial no puede avanzar. Entonces, es parte del sistema para implementar una esclavitud global la abolición de ese principio católico. No sé si queda claro. Clarísimo. Esto. Perfecto. Es como quieren destruir también la familia, como decía yo hoy, es hace un rato, ¿no? Es el cimiento de todo ser humano y ese hábitat ecológico es la familia. Entonces, destruyendo la familia, destruyen al individuo. O sea, por supuesto, pero además tiene una raíz política muy muy grande, Gisela. Economía y cultura van ligados, ¿no? Mira, en 1884 Engels escribió un libro que se llama La familia, la propiedad privada y el Estado. Entonces, recordá lo que acabo de decir. El sistema que nos van a implantar es el sistema comunista, donde no hay atenuantes, ni libertades, ni garantías individuales, sos un esclavo. Rockefeller financió todas las revoluciones comunistas. Rockefeller financia junto con Rothschild la revolución comunista de 1917. De hecho, el pasaje de Trotsky a través de todo el hemisferio norte para llegar a Moscú lo bancó íntegramente Rockefeller. Luego financian la revolución de Mao Zedong con muchísimo dinero y financian la revolución cubana. Y financia también el mismo Rockefeller a través de fundaciones a los estudiantes que van a hacer la payasada que se conmemoran con felicidad que se llama Mayo de 68 de París. Todas esas payasadas de ir propagando la idea comunista y por supuesto en América, que es un bocado muy interesante para ellos porque las tierras están sin explotar, financian la Revolución Cubana y mantienen viva Cuba como un motivo de elogio, de modelo, de Fidel Castro y el asesino este, ¿cómo se llamaba? Che Guevara, como modelo de nuestros jóvenes. ¿Te imaginas que Estados Unidos cuánto podría haber tardado en destruir Cuba? ¿12 horas? ¿3 horas? ¿8 horas? La gente desgraciadamente no lo piensa. Ese modelo cubano de espionaje, de permanencia, de idealización de un sistema comunista como solución al capitalismo salvaje, lo mantiene el mismo Estados Unidos. En esa bipolaridad donde dicen, qué malos son los capitalistas, tenemos que ser comunistas, ¿no?
Ese trabajo se ha hecho en todas nuestras universidades. Y ese marxismo ahora que lo dan vuelta, ¿no? Que es cultural, que entró a los medios. No, no se da vuelta, sino que es parte. Se transforma. Eso, claro, eso te iba a decir. Hay dos hitos. Entonces, cuando Engels hace el libro, Engels y Marx se puede decir son los creadores del comunismo. Engels, sobre todo de la filosofía comunista, escribe el libro La familia, la propiedad privada y el Estado, en 1884, y ahí dice que hay dos obstáculos para imponer el comunismo en forma internacional, que son la familia biológica, la antropológica y la iglesia católica. Entonces, la familia debe ser destruida y debe ser destruido el matrimonio monogámico para que la mujer entre al sistema productivo, como producens, y para que la mujer se levante en revolución, participe del proceso revolucionario, se tiene que levantar contra la esponsalidad y contra la maternidad. Hay que librar a la mujer de la maternidad. ¿Para qué? Por supuesto no dice el resto del para qué. Para que sea una esclava del sistema productivo, ¿no es cierto? Clarísimo. No tengo que atender hijos, no tengo marido, no tengo casa. Tengo que atender. Tengo que atender a los, como esclava a los demás. ¿No es cierto? Entonces, esto es el fundamento de la destrucción de la familia biológica. Pero hubo un señor que fue Antonio Gramsci, que crea el Partido Comunista Italiano en 1921. Y Antonio Gramsci, que estudia todo eso y ve lo sangrienta que había sido la revolución marxista del 17, entonces estamos hablando de 100 millones de muertos, ¿no? El costo de Stalin, el gobierno del terror de Lenin y luego de Stalin, asesinó monstruosamente. Te digo más, cuando Stalin llevaba a hacer las grandes construcciones, grandes obras, murallas y demás, los rusos que iban muriendo quedaban sepultados abajo del cemento, ¿no? Directamente para no perder tiempo en enterrarlo. Es entonces, cruel, muy cruel. Cuando ellos ven ese costo y además que la gente podía levantarse, Antonio Gramsci cae preso de la cárcel del Duce, de Mussolini, y está 7 años preso, preso en un departamento donde le acercaban revistas para leer, para escribir, etcétera. Y él escribe, claro, un preso de VIP. Entonces le acercan, él escribe lo que se llama los cuadernos de la cárcel y dice así, fíjate qué interesante. Si nosotros sacamos de la sociedad sus valores y creencias tradicionales, los cambiamos por otros valores y otras creencias y convencemos a la población de que siempre fue así, como por ejemplo la homosexualidad, se le convence que toda la vida fue así, y utilizamos para ello dos cosas: los medios de comunicación masivos y los programas de estudio, la revolución se hará sola, no hace falta el derramamiento de sangre. Eso es el marxismo cultural, eso es el gramscianismo, eso es lo que inmediatamente que muere, que termina la Segunda Guerra, ya muerto Gramsci, los cuadernos de la cárcel terminan, por supuesto, en el presidente de los Estados Unidos, en la presidencia y sobre todo por arriba del presidente en los órganos de gobierno que en otros programas hemos mencionado. Entonces se dispone en esos órganos de gobierno que podemos llamar los más importantes, el CFR, Council on Foreign Relations, que es un banco de cerebros que planifica la política a corto, mediano y largo plazo, es decir, a un día y a 500 años. La Trilateral Commission, que abarca las fortunas de los banqueros de los tres continentes, Japón, Europa y América. Y la Reserva Federal, que son las 9 fortunas más grandes del mundo, que tienen el banco privado de dólares, la fábrica de dólares donde administran a todo el mundo. Y de todo ese grupo, la élite más importante, hecha por las 6 personas que te mencioné, las 3 coronas, inglesa, británica, danesa, Rockefeller, Morgan y Rothschild, se reunieron entonces, creo que en el año 1968, en el Hotel Bilderberg en Holanda, y formaron una élite de la élite, ¿no es cierto? Eso se llama Grupo Bilderberg, el Club de los Inmortales o Club Bilderberg, y digamos que es la última instancia del gobierno del mundo. Este gobierno ha dispuesto un exterminio del 80% de la población mundial con un número. O sea, quieren que sobrevivan a lo sumo 500 millones. Del resto estamos hablando de 7.000 millones de personas. El resto, 6.500 millones, serán exterminados en un proyecto que se llama genocidio de efecto retardado, que ahora te lo explico. Y solo sobrevivirán condicionados mentalmente el grupo de esclavos que ellos necesiten para las pocas industrias pesadas que van a sobrevivir
fuera de Estados Unidos. O sea, vamos a vivir como en ciudades cárceles los que vamos claro. a ser subordinados y no tenemos el poderío que tienen estos. Eso ya está hecho. O sea, ya sí, es el nuevo todo, orden mundial. Claro, todos los planes de carreteras como el ALCA y demás son en todos los continentes carreteras que unen megaciudades que serán totalmente controladas. Ya lo son, no es que serán, no hablamos de futuro. Entonces, ¿cómo se logran esos dos objetivos para cerrar este tema? El primero, el genocidio de efecto retardado. ¿Qué el es el genocidio? Genocidio es... No, genocidio sí, pero ¿qué es el genocidio? De efecto retardado. Si vos querés matar a 6.000 millones, 6.500 millones, te imaginas que tenés que usar un montón de armas, bombas atómicas, daño del planeta. En cambio, si vos esterilizás a la mayoría y a los que ya nacieron y los que van naciendo a pesar de todo, los hacés retardados mentales y muy enfermos, por supuesto no tenés ningún problema. De esos embrutecidos vas a sacar los esclavos, como decía recién este documental tan interesante, para los trabajos más duros, más serviles. El resto lo exterminás. De hecho, la primera medida es la esterilización masiva, que no haya más hijos. Entonces, toda esa gente sobreviviente, condicionada, en principio no tendrá hijos, no se reproducirá. Los que vivan, acaba de salir, en nuestro país está en tratamiento. Acabo de ver hoy, desgraciadamente, un plan, una ley de vacunación obligatoria, ya no para niños, tratará una nueva ley que prevé la vacunación obligatoria para chicos y adultos en nuestro país, ¿no es cierto? El próximo martes a las 13:30 se reúne la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para emitir dictamen sobre un proyecto de ley de vacunación que prevé su gratuidad y obligatoriedad no solo para los chicos, sino en todas las etapas de la vida. Además, otorga al Estado, fíjate vos, la potestad de verificar su cumplimiento y eventualmente realizarla en forma compulsiva, previo fallo judicial, al ingreso escolar en las universidades públicas y privadas, al gestionar documentos, DNI, pasaporte, carnet. Es decir, un avance por arriba de la libertad de elegir las terapéuticas. He hablado en otros canales y pueden ver todos la conferencia TED del 10 de febrero del 2010, donde Bill Gates, entiendo ante el Senado norteamericano, habla directamente y abiertamente, si hacemos un grandioso trabajo en nuevas vacunas y salud reproductiva, es decir, aborto, bajaremos la población mundial a un 10 o 15%. A ver, sin ir más lejos, como decimos siempre, son documentos públicos. Tenemos el informe Kissinger, ahí está claro, ahí se ve claramente cómo Estados Unidos a partir del siglo XXI iba a carecer de, ¿no?, lo que necesita para su industria y que yacen acá, en los países subdesarrollados. Perfecto. Está todo muy claro y la gente no se quiere dar cuenta de que somos títeres, no es que son mujeres empoderadas, son mujeres subordinadas que le hacen creer que son empoderadas. Te digo cómo es el mecanismo. Estas mujeres del pañuelo verde, las dirigentes como Diana Conti y otras... Con una agresividad también, terrible, aparte son terrible. Entrenadas marxistas y reciben dinero de Naciones Unidas. Así es. Cuando se van, el caso de Bachelet, ¿no es cierto? En nuestro país, voy a mencionar dos casos. El canciller Caputo inició este proceso, fue un hombre perverso, sumamente perverso, el Alfonsín, y me remito justamente a la destrucción que hizo de la educación. En una sola ordenanza, en marzo de 1987, el canciller Caputo con la gobernadora Roulet de la provincia de Buenos Aires, que habían sido los principales activistas de la Revolución de Mayo del 68 de París, es decir, marxistas confesos, junto con Alfonsín y el entonces ministro de Educación, el sobrino de Sabato, sacan todos los contenidos obligatorios de nuestro magnífico programa de educación, dejan solo educación sexual como obligatoria, contenidos libres, destruyen la educación totalmente en una sola ordenanza y ponen obligatoriamente psicogénesis y lectoescritura. Psicogénesis es hija del freudomarxismo, de la escuela de Frankfurt que crean los discípulos de Freud, que fueron Marcuse, Reich y Fromm. Marcuse tiene que infiltrar las universidades, Fromm la Iglesia Católica, y por su lado Reich hace toda la médicamente el dispendio y la difusión de la liberación sexual. Ellos hacen la revolución sexual. Hija de esta concepción freudo-marxista, es decir, la destrucción de la familia, de la iglesia, de la responsabilidad y el sometimiento de todo el mundo al comunismo, es la idea de Piaget que se llama
psicogénesis. Es muy amplia, pero básicamente dice que el niño tiene que aprender solo a leer. Entonces, con palabras generadoras, tal vez a los 20, 25 años aprenda a leer. Y que si vos le das, por ejemplo, normas de ortografía o leyes ortográficas, le generás una neurosis. Entonces, se aplicó obligatoriamente en nuestro país. Hoy ningún chico sabe leer. La crisis de la educación es enorme. Eso lo hizo el canciller Caputo, así como hizo la revolución sexual, entregó los dos pasos interoceánicos más importantes del mundo a cambio de nada, en el Tratado Paz y Amistad, sometió para siempre la soberanía argentina en el punto 6 de ese tratado, y destruyó las Fuerzas Armadas, dejó indefenso el país. ¿Y cómo terminó? Se fue del país multimillonario y con un cargo altísimo en Naciones Unidas, por el que cobraba $50.000 mensuales hasta su muerte, más todo el dinero que le dieron por haber entregado y destruido el país, ¿no es cierto? Bachelet entregó el país al aborto, Chile, nuestro vecino país, a pesar de que todo Chile se levantó contra eso, y se fue con un cargo altísimo de Naciones Unidas. Creo que cobraba $25.000, pero ahora es más alto, la nombraron presidenta de la Organización de Estados Americanos. Todas terminan siendo consultoras o teniendo algún cargo dentro de las Naciones Unidas por promover la muerte. Doctora Chinda Brandolino, es un placer tenerla. Me encantaría que sea senadora. Permítame que se lo diga. Sería fantástico. Mira, tendría que postularse. Pero no, lo que postularte donde primero hay que hacer un partido político. Un partido político, hay que hacer una plataforma. Sí. Hay que sacar todos los partidos políticos que están aficionados a estas doctrinas del gobierno mundial, a pesar de que hay gente extraordinaria que se ha jugado totalmente en este fallo contra el aborto, tanto los diputados que han perdido todo su espacio político al oponerse al aborto en conciencia, como los senadores, están siendo terriblemente combatidas. La senadora Blas por ejemplo, que estaba al frente de la Comisión de la Mujer en Senadores, la quieren echar a toda costa por haber votado contra el aborto. Entonces, ¿qué es lo que digo a nuestros oyentes? Hay que crear un nuevo movimiento político. El partido es una cosa emergente, es coyuntural. Me parece, este canal pertenece a este movimiento hermoso que hizo Adrián Salbucci, que se llamaba Movimiento por la Segunda República, hoy Proyecto por la Segunda República, que propone una refundación de todas las instancias políticas. Creo que es así, y bueno, si hay que hacer un partido para ir a las elecciones, hay que hacerlo. Pero digamos, es mucho más que un partido, Gisela, es cambiar el espectro político, cambiar toda esta ideología y todas estas mentiras con que han engañado a nuestro pueblo durante 50 años. Hay que cambiarlo, hay que decir la verdad, y hay que permitir que la gente viva bien. Mirá lo terrible, un colegio evangélico en Neuquén, Amén, por evitar la ideología de género, fue procesado y suspendido. Pero además un médico, no sé si tengo acá, un médico extraordinario, fue procesado, Leandro Rodríguez Lastra, el toco ginecólogo que atendió, corroboró, llega una mujer, el 27 de agosto, esto es hoy, se negó a practicar un aborto, una embarazada de 5 meses, salvó al niño y a la madre, pero hoy está procesado. La mujer declaró haber sido violada y no querer al bebé, pero el médico consideró que demasiado tarde para aplicar el protocolo con un embarazo avanzado que arriesgaba la vida de la madre. Esto es en Infobae, lo estamos viendo en pantalla. Lo estás viendo, perfecto, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que la mujer había ingerido una droga abortiva proporcionada por estas mujeres de pañuelo verde. Totalmente. ¿No? Estas organizaciones de aborto clandestino que difunden, dicen combatir el aborto clandestino y notifican dónde se puede hacer el aborto clandestino. Y difunden la muerte. Difunden la muerte. Bueno, y este médico vio que era muy peligroso, entonces salva a la madre, salva al bebé, se lo da en adopción. Y ahora es procesado por salvar la vida de la madre que no quería a su bebé, la libró del nene ya que lo ayudó a un matrimonio evidentemente o a alguien que quería adoptar porque todo se hizo legalmente y ahora lo procesan. Te das cuenta que es un abuso y una barbaridad que a esta gente que lo procesa... Estamos empezando a vivir una tiranía, un autoritarismo totalitarismo. Claro. Y tenemos que acabar con eso, como digo, siempre tenemos que levantarnos los argentinos, tenemos que salir a las calles y no tenemos que tener miedo, porque de todas formas, o sea, o salimos a las calles o nos van a callar. Nos van a callar y nos van a matar o hacer reducirnos a la esclavitud. Entonces hay que levantarse, querido pueblo argentino, hay que ponerse de pie, hay que empezar un nuevo camino y a toda esta gente malvada
ir a defender a este médico y toda la gente, o al colegio Amén. ¿Nos repite el nombre del doctor, por favor? El doctor, que es un héroe, sí, y un gran médico y un verdadero médico, doctor Leandro Rodríguez Lastra, matrícula nacional, no, provincial de Neuquén, 6818. El ginecólogo extraordinario que atendió, salió a la madre, al niño, dio al niño en adopción, todo el trabajo que se tomó, y en vez de ser premiado y galardonado, lo juzgan. Lo juzgan. Esto pone en evidencia, y tenemos que aclarar esto, Gisela, que no buscan el bien de nadie, querían que el niño muera sí o sí, querían matar al chiquito, ya es abierto, no les importa la mujer que corra riesgo su vida, no, 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 había que matar al chiquito, y si se moría la mujer, de paso mejor, coherente con el programa que vos has encabezado, eugenesia, eliminar a los argentinos. Eliminar a todos a través de eugenesia, de vacunas, de todo lo que... Abortos, de aborto, de aborto riesgoso, aborto, ¿no? Aborto riesgoso, de llevar a los chicos una ideología de género equívoca, como veíamos en el video del principio del programa. Sinceramente, una sola cosa queda, argentinos, levantarnos y salir a las calles, tener faldas, porque esta lucha es, no es para tibios, es para gente que tiene las faldas bien puestas y los pantalones bien puestos. Doctora Chinda Brandolino, médica clínica forense legista, muchísimas gracias y me encantaría comprometerla para una próxima visita porque usted es como un libro abierto. No, el gracias, libro de gordo de Petete. Gracias, gracias. Gracias a vos. Gracias, y ojalá por las ponencias. Que esto llegue, sí, a toda la gente, a toda nuestra gente que está siendo engañada, usada. Yo no sé si sirvo para senadora, no lo sé. Yo sé que soy médica, que amo la vida y amo a mi país. Soy profundamente argentina y quiero salvar a mi gente de este genocidio, de este horror y de esta esclavitud. Y que otros puedan ocupar el lugar político. Sí, que tenemos que levantarnos en revolución contra este poder nefasto. Así que los espero a todos y espero que nos ayudemos, apoyemos todos y salgamos a las calles. Gracias, doctora Chinda Brandolino. Gracias a ustedes por estar allí, por acompañarnos siempre. Y sabes, TLV1, Toda la Verdad Primero y Canal Santa María. Y para estos tiempos que vivimos, señores, envolvámonos en la coraza de San Patricio, que ese guerrero, ¿no?, que salió a caminar los caminos, caminos terribles, pero que salió victorioso. Te invito entonces con una pequeña partecita que lo tengas contigo siempre, en todo momento y en todo lugar. Nos envolvemos hoy día y nos atamos a la fuerza de Dios para orientarnos, al poder de Dios para sostenernos, a la sabiduría de Dios para guiarnos. Será, si Dios quiere, hasta la próxima semana. Chao.